Tecámac, MEX, tras 4 días de operativos de personal del Ayuntamiento de Tecámac para capturar a la jauría de perros que dieron muerte a una joven mujer, solo se han capturado a 5 de 11 canes por resistencia de los canes y personas amantes de los animales. En vídeo se observa el cuarto operativo realizado en el predio contiguo a la caseta de cobro de la autopista México-Pachuca, en la que laboraba la mujer de 34 años de edad que fue asesinada por una jauría de perros callejeros el pasado 31 de enero. La extensión del predio baldío, de unos 2.000 metros cuadrados, ha impedido que el escaso personal logre acorralar a los canes, que huyen a velocidad evitando los lazos. Video: feroz jauría de perros ataca y mata a mujer en Tecámac. De igual manera, los mismos vecinos que les dan comida y agua los esconden o los espantan para que huyan y no sean capturados, a lo que se suman personas que llegan al lugar y toman video para subirlo a redes sociales y arremeter así contra las autoridades por la captura de los perros. En ambos casos evitan a los medios de comunicación con actitud molesta. Solo un señor, quien se negó a identificarse, señaló que los perros, a pesar de lo que hicieron, no son responsables, pues ellos no matan a la gente por matar, invadieron su territorio y lo defendieron. Pero una madre de 34 años murió porque los perros están sueltos. ¿Qué opina de que estén sin correa?, se le cuestionó, a lo que solo movió la cabeza y se retiró, alejando al Sol de México con un ademán. Al respecto, la alcaldesa Mariela Gutiérrez reiteró que no se escatimarán esfuerzos por detener al resto de la jauría, ya que es un mandato judicial por ser responsables de una muerte y además por ser un peligro para las personas, principalmente niños que caminan en la zona. Respecto a redadas de perros callejeros en el municipio, indicó que se realizaran las necesarias para evitar un riesgo de otro ataque, además de los riesgos sanitarios por enfermedades transmitidas por estos animales. Indicó que los animales merecen un espacio y protección, por ello sus propietarios deben hacerse totalmente responsables de ellos y no transgredir el derecho de caminar seguros por la calle a otras personas, ni su derecho a la salud. La misma alcaldesa se dijo ante de los animales: yo misma he rescatado perritos de la calle, pero están cuidados en casa con vacunas y la atención que requieren. Para ello, ya se reacondiciona y amplía el centro de bienestar animal en Ozumbilla, donde los perros en donación o capturados sean susceptibles de adopción. Además de ser resguardados, contarán con un espacio de adiestramiento en él, que se busca que sean animales que convivan sanamente con una familia y aprendan trucos para que sean más atractivos de adopción, hasta perros lazarillos para invidentes. Doble vía 10, perros atacan a abuelita, le mordieron la cara y los brazos. Policíaca: atacan perros a una mujer de la tercera edad en Toluca en el ring, exitosa presentación de lucha.